Bueno, amigos de YouTube, estamos esta vez con una reparación de un radio Blaupunkt Palma. Es un radio muy completo, que tiene FM, onda media, onda corta, onda larga, tiene ecualización, era un radio receptor a válvulas de salón ya de categoría, ¿eh? Bien, este de aquí hemos podido encontrar mucha información de este tipo de aparato, ¿no? Tiene la sintonía de ferrita, ¿eh? Para buscar mejor la posición de recepción, para no mover la radio, sino mover esta ferrita, y entonces moviendo la bobina se buscaba más la mejor sintonía. Luego tenía estos dos elementos para conseguir ecualizar la voz, un ojo mágico, un sintonizador de FM que está aquí y un sintonizador de AM que está aquí. Como válvulas, la del sintonizador de FM es una ECC85. Tenemos aquí un paso amplificador, preamplificador de antes del receptor, que está hecho con una F89. Luego tenemos la clásica ECH81, osciladora mezcladora, el paso amplificador de frecuencia intermedia con una F89, sintonizador, dijéramos detector, perdón, detector de señales con una EBC80 y la EL84 como paso amplificador final. Este aparato me lo trajo un buen amigo, Santi, de Mata de Pera, porque funciona, pero no sintoniza emisoras en onda media. Entonces teníamos que ver cuál era el problema y más o menos me metí en el tema a ver si podía solucionarlo. Y bueno, encontramos el esquema. Es este de aquí, bastante complejo, con una selección botonera que esto da bastantes dolores de cabeza cuando falla. Entonces tenemos la parte del sintonizador de FM, que es esta parte de aquí. Es una parte independiente, con una F independiente, que va a 10 megas. No a 470 como va la de onda media, onda corta, onda larga. Requiere una FM, dijéramos, una frecuencia intermedia específica, ¿eh? Luego tenemos esta parte de aquí, que es la del oscilador. Aquí nos vamos a la frecuencia intermedia, aquí nos vamos a la detección, que está diferenciada por detección en FM y detección en AM. Aquí tenemos un solo diodo y aquí dos diodos. De esta forma se ve rápidamente cuál es la detección en FM. Luego las dos detecciones bajan aquí y aquí ya tenemos el volumen que ataca a la etapa de audio. Bien, el dispositivo funciona a nivel de, veis, aquí se le da su activación, tiene ojo mágico también, está divertido este. Ojo mágico era lo que venía a ser el indicador, el búmetro de aguja, ¿eh? El ideal de lo que es un deportista. Solo tiene un defecto. El equipo por el que... Esto es FM. Anima, ¿eh? Por lo demás, para mí es perfecto. Y plena confianza. Pero, insisto. Aquí tenemos la onda larga. Onda corta, perdón. No hemos puesto antena. Entonces, difícilmente, no hay que escuchar nada. Yo creo que no funcionó.
Ευρωπαϊκήνου, οι οποίοι δεν φαίνεται να έχουν ευρωπαϊκή νοοτροπία και ευρωπαϊκή πρόθεση. Bueno, el tema es que en Onda Media. No sintonizamos ninguna emisora. En Onda Media tampoco es que haya muchas emisoras, pero aquí donde yo estoy, más o menos se pueden pillar unas dos o tres emisoras, no más. Entonces, se debería oír alguna. Que se escuche la onda corta, la onda larga, nos da ya unas pistas importantes de cara a que la frecuencia intermedia está funcionando, porque si no, no recibiríamos emisoras de onda corta. Aquí lo que está pasando, muy posiblemente, sea que la parte osciladora, conversora de onda media no está funcionando. Lo que tenemos ahora que asegurarnos es que cualquier señal que entra por Artega es sintonizada y oída, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer primero para descartar problemas de frecuencia intermedia o del circuito de antena es colocar una señal de 470 kHz por antena. Vamos a ponerlo. Bueno, estamos escuchando 470 kHz, quiero decir que llegan por la antena, pasan a través de... pasan a través de del paso amplificador sintonizado, pasan a través de la la FH81, pasan a la FI, pasan a la detección de AM y se escucha. Por lo tanto, lo tenemos todo bien, pero no escuchamos emisoras. ¿Qué nos falta aquí para poder escuchar emisoras? Que funcione la etapa osciladora, que es lo que está fallando. Y bueno, vamos a ver cuál es el problema. Vamos a hacer con mucho cuidado, vamos a desconectar el generador de señales y vamos a poner esto en posición. A ver. Sacar la antena otra vez. Bueno. Vamos a ver. Esto es la maraña de aquí abajo. Bueno, hay que localizar la lámpara osciladora, que la tenemos aquí. Efectivamente, no sintonizamos nada. Aquí no tenemos nada. Vamos a ver, entonces, por dónde empezamos. Vamos a empezar buscando en la patilla número 9 de la FH81. Vamos a buscar señal del oscilador local. Vamos a ver, colocaremos el osciloscopio, la patilla número 9, por aquí debajo, aquí. Bueno, ¿veis? No hay nada. Luego la suposición era correcta, no está funcionando el oscilador. Sin oscilador no hay sintonía, por lo tanto ya podemos despedirnos de escuchar alguna emisora. Bien, donde hemos puesto el osciloscopio es aquí, en este condensador de aquí, que concretamente es este de aquí. Y entonces vamos a seguir el circuito para ver por dónde se pierde. Sobre todo lo que vamos a hacer ahora en principio va a ser continuidad, por lo tanto vamos a parar el radio, vamos a colocarnos con el tester, se puede hacer con un digital, pero con este se ve más fácil. Muy bien, vamos a ver, según el esquema, nos colocamos aquí, vale, aquí hay continuidad. Ahora vamos a ir hasta el punto medio del conmutador, ¿vale? Como podéis ver, punto medio, vale. Ahora, como está la tecla pulsada de onda media, el extremo que está activado es este, continúa habiendo continuidad,
Y esto nos lleva aquí a este punto, que es el condensador trimmer y la bobina esta osciladora. Vamos a ver. A ver. Seguimos siempre desde el punto de origen, ¿eh? El condensador, punto medio, circuito, trimmer, perdón, aquí está el trimmer, ¿vale? Y ahora vamos a mirar si en bornes de esta resistencia sigue habiendo continuidad, porque estamos haciendo todo este circuito para cerrar el circuito de lo que sería el circuito oscilador. Esta parte es la de FM, esta es la de onda media. Bien, vamos a ver. Vamos a seguir, ponemos el aquí y ahora nos vamos aquí en borne de esta resistencia. Vale, aquí está el problema. Vale. Vale, ya veo esto. Aquí ha habido un tema. ¿Veis aquí? No hay continuidad. Cambio aquí en bornes del trimmer, sí. Y aquí no, parezco en mota. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué nos está indicando? Ahora repasaremos con más atención porque el problema está ahí. Tenemos este cable, hemos ido mirando continuidad, hemos llegado aquí y a la que hemos pasado aquí debajo, en bornes de esta resistencia, ya no hay continuidad. Luego el problema está en la bobina esta de aquí, la L716. Vamos a ver qué problema es. Y ahora os enseñaré un poquito el problema real. Aquí he hecho una simulación porque ya he encontrado la avería. Pero ahora os explicaré el problema. El problema es esta bobina. Esta bobina de aquí. Esta bobina de aquí que ha perdido toda continuidad. ¿Veis? Si la marco y la cojo así, lo poco que se mueve la aguja, es porque la estoy tocando yo. Pero aquí tendría que hacer así. ¿Y qué pasa? Pues que esta bobina, que era como estas de aquí, está abierta. Primero pensaba que era un falso contacto, pero cuando fui a medir, pues me di cuenta que está rota por el interior. En algún punto fue defectuosa, aguantó un tiempo y entonces se rompió. Entonces esta bobina está rota. Al estar rota, la bobina no permite la continuidad y por lo tanto no oscila. Al no haber oscilación, no hay recepción. Ahora os enseñaré cómo lo he resuelto. He cogido esta bobinita de aquí y la he conectado en este circuito. Entonces ahora lo que voy a hacer es soldarla, porque la tenía yo desoldada, para simular la avería que me encontré, que era esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a activar el receptor y colocaremos el osciloscopio aquí. Y entonces vamos a ver cómo poco a poco ya tenemos señal de oscilador. Esta es la señal de oscilación que nos faltaba y que no nos dejaba funcionar la radio. Hijo, sea y a todos los que en allí estaban. Esto es lo que hay que decir de Maese Pedro y de su mora. Thank you.
colaboración de Radio Nacional de España y la Fundación BBVA. Bueno, pues ya hemos reparado la radio. El tema estaba en que esta bobina de aquí, que formaba parte del circuito oscilador, estaba rota y por lo tanto esto impedía que se escucharan emisoras. Bueno, pues otra avería solucionada. Espero que os haya sido ilustrativo el tema de cómo solucionar el tema. En los aparatos de radio que tienen estas botoneras suelen fallar bastante porque los cables son muy finitos y alguna vez se rompen. Y otras veces lo que pasa, como en esta bobina, es que a lo mejor en algún momento hubo una sobretensión en el aparato de radio e internamente se ha roto porque por fuera es imposible repararla. Y entonces lo que he hecho ha sido colocar una bobina de una inductancia similar, acabar de ajustarla y de esta forma vuelve a funcionar la radio. Pues nada, muchas gracias por la atención y espero que haya sido de vuestro interés la reparación de este equipo de radio. Hasta luego.